CZ P10S, CZ P10C. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolicion, a la gran familia de Campo de Demolicion. Y sí, como vieron al principio, estuve disparando con mi nueva adquisición por mi cumpleaños, como bien le explicaba en el video anterior, que es la CZ P10S. De ahí nace la idea de déjame entrar a buscar la otra, la hermana no mayor, pero la que le sigue, que es la CZ P10C, porque está la F, que no la tengo. Pero sin embargo me dije, ¿por qué? Que hace rato que no la traigo al canal, y traje la 07, la CZ P07. Bueno, esta viene con un compensador que le puse. Y nada, voy a acercarme para mostrarle y hacerle una comparación más detallada. Como ven, ya estamos aquí. Déjame traerle la... No sé si lo viste en el video anterior, pero si no, aquí estamos una vez más. Esta es la CZ, la P10S. ¿Ok? Como ven, está descargada, que fue con la primera que disparé. Y incluso tienes que haberla visto en el video anterior. Una excelente opción para porte oculto. Ella viene habilitada con sus cargadores de 12 y con este aditamento estamos hablando de 2 más. Quiere decir que aquí son 14 más uno arriba, estamos hablando de 15. Una excelente opción, y con este aditamento de 2 proyectiles más, pues tiene un excelente agarre. Un excelente agarre. Como bien les dije en el video anterior, y una vez más se lo digo, laceraciones adelante, atrás, su raíz para ponerle cualquier aditamento, un pad memory para poner tu dedito, tanto este como este. Ok, y es una excelente opción, es una excelente pistola. Ustedes lo saben, CZ es CZ. Un gatillo que ni hablar de él. Un recorrido excelente, llegas aquí a la pared y un reset pequeño. ¿Ves? Llegas aquí, este es el recorrido, llegas a la pared, aprieta. Y un reset espectacular. La CZ, la 10C, que es la que está a continuación, igualmente viene habilitada con laceraciones adelante y atrás, un raíz Picatinny, su memory pad. Como yo le decía en el video anterior, esta era bien agresiva. Entonces, mi hija Sachi, a la cual le mando un besote, yo le tuve que poner esto y rapearle la pistola para que ella tuviera un buen agarre y no le hiciera daño en sus manos, porque a excepción, en este caso esta es agresivo atrás es agresivo aquí adelante y aquí atrás, pero no tan agresivo a los lados. Quiere decir que para porte oculto no te va a estar pelando la panza. Aquí estoy estrenando espejuelos también, que no pillo muy bien con ellos, así que una manera de justificarme que si fallé con un disparo es culpa de los espejuelos, no del pistolero. ¿Ok? Ahora, en este caso sí eran agresivos en todos los lados, en los costados y atrás. Y por ende lo rapié para mi hija. Esta pistola es excelente, yo estoy contento con ella. Igualmente un gatillo. Wow. Típico de CZ. Wow. Oye, yo no sé si este está... ¿Será que como es nueva esta? A ver. Bien crispy. Wow. No sé qué decirle. Me parece que el gatillo este está mejor, ¿no? ¿O será que como es nueva? El reset anda por ahí, pero vaya, en este caso la C, wow, excelente, excelente pistola. CZ es de calidad. Estate atento porque después de este video viene otro regalo más que me hice de cumpleaños, ¿no? Y por supuesto dije, déjame sacarla a pasear porque hace rato que no la traía. Y en este caso es la 07. Como ven, está descargada también. Esta lo que en este caso le puso un compensador que te ayuda a la hora de disparar, ¿no? Esto típicamente es una pistola de combate. Esto no es... es completamente... es de discocker. ¿Ves? Tiene discocker de doble acción. Ok. En doble acción es duro alar el gatillo. Estamos hablando fácil. Yo le diría que de 10 a 12 libras, ¿no? Pero en acción sencilla, el recorrido es largo, un poquito largo. Pero cuando llegas aquí... A ver. El risé es largo. Es largo. Un poquito largo. Pero muy suave. Muy buen gatillo también. Pero esto típicamente es una pistola, yo le diría que de combate, ¿ves? Tiene discoque, bajas tu martillo y aquí ya convierte en una pistola de doble acción para aquellos que no tienen ese gran entrenamiento y prefieren optar por una pistola de doble acción. Ahora me viene a la mente un comentario que me hicieron, debería hacer un video hoy sobre ese tema. Igualmente tiene las serraciones adelante, atrás. CZ es CZ, caballero. Esto no hay, vaya, no hay comparación. Es increíble. Esta, la 07, viene para liberar el cargador por el lado derecho, pero lo puedes cambiar también aquí a la izquierda, ¿no? La corredera nada más que la vas a bajar por aquí, porque como ya les digo, es una pistola de doble acción y acción sencilla, ¿no? Ahora, en el caso de esta, le decía que yo me sentí más cómodo liberando en la nueva, en la S, liberando el cargador. Me sentí mucho más cómodo con aquella que con esta. En este caso, aquí para liberar el cargador, igualmente la corredera, como la pequeñita, es por ambos lados, pero aquí puedes liberar tu cargador por ambos lados. Quiere decir que tanto para una persona de derecha o zurda es una excelente opción, y para portar ni hablar. Yo en lo particular, ustedes saben que tengo mis preferencias, en este caso por la macro, que es la que actualmente, o por la Equinox de la Six Hour, pero yo mucho tiempo porté esta también y es una excelente. Incluso ustedes me ven al principio del canal, que era la que yo cargaba y disparaba mucho con frecuencia con ella. Y me sentía muy cómodo con esta pistola. Un excelente agarre, se controla muy bien. Y aunque hoy el pistolero haya fallado algunos disparos de atrás, es lo que le digo, vamos a echarle la culpa a la falta de entrenamiento. No, vamos a echarle la culpa a los espejuelos. A alguien hay que echar la culpa. Y en este caso le voy a echar la culpa a los espejuelos, que son nuevos. Y hoy es la primera, bueno, llevo 3 días con ellos. Y hoy es la primera vez que disparo con estos espejuelos. Y no sé, no estoy muy contento de todo. Posiblemente los lleve para que me hagan otra prescripción, porque no me siento bien incluso para leer. ¿Okay? Mi chinita me sigue ayudando con los comentarios. Y ya le digo, esto fue un regalo de cumpleaños que me hice yo mismo. Y en algún momento verán este video, como a continuación pienso hacer otro video más de otro regalo más que me hice por mi cumpleaños. Así que nada, amigos. Déjame mostrarle el tamaño. Déjame mostrarle el tamaño antes que se me pase. Porque no es mucha la diferencia. ¿Ok? Como ven, el largo de la pistola, yo le diría que es de media pulgada. Entre la S y la C. Sin embargo, en el grip, en el agarre, sí hay una considerable 3/4 pulgada, yo le diría que es más largo el grip en el caso de la C. Por supuesto, la capacidad cambia por completo, porque en el caso de la C estás hablando de 15 proyectiles con su cargador regular y con el aditamento. ¿Dónde está? con este que le llaman plus 2, más 2, entonces conviertes tu pistola, la CZ, la conviertes a 17. ¿Okay? En este caso sirve, es compatible con las 3, si tienes estos dos ranuras, ¿no? Quiere decir que le va a servir a la S, le va a servir por supuesto a la C y le va a servir a la 07. En otras palabras, si no tiene estas dos cortes aquí en el cargador, pues no es compatible, como en el caso este. En este caso ven que tiene uno solo. Quiere decir que este originalmente es el cargador de la C. ¿Okay? Si vamos a la 07 le sirve. Pero si vamos aquí a la S, entra pero no agarra. ¿Por qué? Porque no tiene este segundo corte, ¿no? Que sin embargo, cuando tiene los dos cortes, como ven, sí funciona en la S, y es producto de eso, de este otro segundo corte que tiene aquí. Okay. Así que nada, una vez más, no sé, espero que les haya gustado este video, ¿no? Que les haya servido alguna ayuda, y una vez más yo poder tener la ocasión y el privilegio de poder estar en contacto con ustedes y agradecerles el apoyo que nos brindan. Así que gracias una vez más, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo. Gracias. Bye.